Ya estás bien, tranquila. Ven, siéntate aquí. Ahora dime, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Pues no lo parece. Parece que te fueras a desmayar en cualquier momento. No tienes de qué preocuparte. Déjame presentarme. Yo soy Hawks y soy un héroe. Así que no te haré nada, no tienes por qué temer. Es bueno que no estés lastimada. Estuviste muy cerca de esa explosión. Es casi como un milagro que no te haya pasado nada. Bueno, por lo menos físicamente, porque veo que sigues algo conmocionada por todo esto. Y bueno, ¿puedes decirme cómo te llamas? Uh -huh. Ya veo. ¿Por qué lo estoy anotando? Bueno, es para el informe de hechos. Más tarde le entregaré tu declaración a la policía. Pero, pero no te pongas así, no te preocupes. A ti no te pasará nada. No te llevarán a la cárcel ni nada parecido. Es que eres un testigo de lo que pasó, entonces... Eh, te quería preguntar algunas cosas acerca de lo que viste. Pero antes... <laughs> tienes un nombre muy lindo. Pero... ¿Puedo llamarte plumita? <risa> ok. <risa> Oye plumita, ¿crees que puedas contarme todo lo que pasó? Será para llevar el registro como ya te dije. Después entregaré tu declaración. Pero no te preocupes, no te molestaré con nada más. Mm. Uh -huh. Ok. Okay. Mm. Sí. Uh -huh. ok. Sí. Ok. Uh, sí. Vale. Entonces, si entendí bien, tú estabas caminando tranquilamente por la calle, ¿cierto? <laughs> Sin hacerle daño a nadie. <laughs> y escuchando música. ¿Y fue que esos villanos aparecieron? Uh -huh. ellos provocaron la explosión, cierto? sí, es bastante obvio. <laughs> ah, ya veo. pero pudiste escuchar o ver algo antes de que pasara todo el alboroto? bueno, está bien. <laughs> si ibas escuchando música, como me dijiste, era difícil que te dieras cuenta de nada. <laughs> Nadie se espera que pase algo así de repente. <laughs> Creo que la intención de esos villanos era robar el banco que está al otro lado de la calle. Al parecer querían entrar en la parte trasera del edificio haciendo un hueco en la pared. <laughs> y hubiera funcionado si no hubiera estado aquí para detenerlos. <laughs> Por suerte me encontraba un par de calles. Sí, no te preocupes. Esos villanos ya fueron entregados a la policía. Ah, creo que ya es todo, plumita. Perdóname por la molestia. Me acerqué a ti porque te veías muy afectada y quería ver si estabas bien. Y también porque eres una testigo clave. Con eso es suficiente, plumita. Ya me has ayudado mucho. Yo ya me tengo que ir. Aunque me gustaría quedarme aquí contigo platicando todo el día. Tengo que seguir patrullando. Hasta luego chica. Y procura poner más atención a donde sea que vayas. Últimamente los villanos están por todas partes. Oh, nunca hago esto, pero... Mmm, ten, toma. Ese es mi número de teléfono personal. Si llegas a ver algo extraño, no dudes en llamarme. Oye, plumita, ah, veo que sigues algo conmocionada. Incluso te ves algo pálida. ¿Quieres que te acompañe a casa? Sí, ya me iba a ir, pero no quiero que te quedes sola aquí, y menos en este estado. Ya puedes caminar por lo menos. Aún sigues mareada. Entonces, te llevaré cargando. Sí, plumita, no te preocupes. Después de todo mi trabajo como héroe es ayudar a las personas de esta ciudad. No te voy a dejar sola hasta asegurarme que estás bien y en un lugar seguro. Así que te llevaré cargando hasta tu casa. Yo no tengo problema con eso. Eso sí. Espero que no le tengas miedo a las alturas. Ven. Aquí es. <laughs> uh, parece que no hay nadie en casa. Imagino que tus padres no están. Bueno, plumita. Entonces, creo que lo mejor es que te deje aquí en la puerta de tu casa. Seguro que puedes entrar tú sola, ¿no? Para que descanses un poco. <laughs> Apuesto que será una historia genial para que le cuentes a tus amigos el día de mañana. No todos los días se sale a volar con el héroe más popular de toda la ciudad. Bueno, plumita. Ahora sí. Creo que ya me voy. Tienes mi número por si algo llega a suceder. Llámame y yo vendré a toda velocidad. Pero solo úsalo para emergencias, ¿de acuerdo? <laughs> bien. ¿Mm? ¿Pasa algo, plumita? <laughs> ¿Vas a mostrarme algo? Eh, sí, claro que tengo tiempo. Uh... <laughs> sí, está bien, está bien. ¿Quieres que pase? Eh, ¿Estás segura? ¿No tendrás problemas con tus padres si se enteran que estuve solo contigo en tu casa? Solo tomo mis precauciones. Hay padres muy estrictos y, y no quiero ningún problema. Está bien, pasaré contigo. Ah, mm, esta es una linda casa, ¿Ah? qué es eso? ¿Es un álbum de fotos? Oh, por Dios, plumita, este soy yo. ¿En serio tienes tantas fotos mías? Wow, oh, esto es algo muy tierno. De verdad ahora me hace sentir importante muchas de estas fotos nunca las había visto. no me digas que las tomaste tú misma. oh esto es tan lindo si te soy sincero, pensé que no sabías quién era yo. Es que no vi que me reconocieras cuando me presenté contigo. La mayoría de las personas que me encuentran por la calle siempre me piden un autógrafo o una foto, pero tú no hiciste eso. Imagino que fue por la conmoción que te provocó esa explosión y los villanos. Creo que estabas tan confundida que no podías ni hablar, ¿cierto? No fue por eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué parecía que te ibas a desmayar en cualquier momento? En serio, te pusiste así solo por verme, oh, eso es muy lindo. He visto chicas que se ponen nerviosas y tartamudean un poco. Pero tú definitivamente te llevas el premio, plumita. Y yo que creía que era por todo el alboroto de los villanos. Plumita. Eres una chica muy divertida. ¿Un favor? Sí, adelante. Pídeme lo que quieras. Es que después de hacer un detalle tan bonito como este álbum, te haré el favor que quieras. Pero... Uh, ¿cómo, ¿Cómo que quieres que sea tu primer beso? Me esperaba que que, que, que... que quisieras que te firmara algo o quizá una foto juntos. Esto es algo inesperado, plumita. ¿De verdad quieres que yo sea tu primer beso? ¿Estás segura? Digo... Uh... Quizá te guste alguien de tu escuela o, o quieras esperar un poco más para que sea tu novio quien te lo dé, ah, ah, Plumita. Pienso que tu primer beso debe ser debe ser muy especial. Pero si quieres que sea totalmente sincero. Yo no me negaría. Tienes unos labios muy besables. Si tú quieres que te bese, mírame a los ojos. Si tú quieres que te bese, solo asiente. ¿Qué tal? ¿Te gustó? <laughs> A mí también. Es un placer para mí ser tu primer beso, plumita. <laughs> Quizá otro día pueda ser tu segundo, tu tercero, tu doceavo. <laughs> Pero ahora... Sí, me tengo que ir. No quiero meterme en problemas por estar aquí. <laughs> si tus padres llegan, estoy seguro que me matarían. <laughs> Pero si sucede algo, tienes alguna emergencia o lo que sea, llámame. Hasta luego plumita. Hola mis bebés, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y espero que también les haya gustado muchísimo este video que hice especialmente para ustedes porque yo las amo. Y si fue así, si les gustó el video, me ayudaría muchísimo si le dieras like al video, si lo comentaras. Y si lo compartes con alguien que crees que le pueda gustar este tipo de videos. Y también puedes seguirme en mis redes sociales que son Instagram, Twitter y TikTok. Ahí estoy como bendit-ASMR. Y así podemos tener un contacto más personal. Y puedes darme tus ideas, tus comentarios, eh, cualquier cosa. <laughs> y ahora, bueno, quiero agradecer a las personas que son miembros de este bonito canal. Empezando por... Maru-chan, Noemi Katsuki, Zero Usumaki 3, Rocío Tobar, la hija de Yapeli, Yolanda Duvaldo, Fernanda, Shiovan, Ruby Riddle Lecter, Heya Kurotsuki, Kumi-chan, Nelly Ramírez, Sitla, Ti Caos, Otaku 1000%, Pam Galeana, Yara con Mimos para ti, Montse, Valeria Quintana, Bania Amy Velasco Palominoi, Michelle DFI, Eli Eli, Mei U, Rocío Abigail Sosa Mesa, Itzel Baku, Alezuchija Fernanda, Gatiana Z.T., Osita Pandilla, Mat Salazar, Lady Senpai Kawai, María Isabel Trujillo Bolaños, y Dana Ibarra. Muchas gracias a todas ustedes por hacer el esfuerzo de convertirse en miembros del canal. Créanme que me dan muchos ánimos para seguir subiendo contenido. Les mando un abrazo, un beso y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si llegaste hasta esta parte del video, <laughs> quiero que comentes la palabra clave de este video que será Bendit Palomo. <laughs> De esta forma, cuando vea que comentaste eso, sabré que eres de las personas que se ven todo el video hasta el final y te daré corazoncito en tu comentario. Y ya, hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo y recuerden una cosa muy importante y muy vital de todo esto. Que yo las amo. Bye.